La creciente expansión y el desarrollo de Internet a manera mundial, la complejización bancaria, las nuevas tecnologías y la economía informacional han creado oportunidades para delincuentes organizados. Pero, ¿qué es lo que sucede en nuestro país con respecto a este tema? Vamos a ver un informe que nos introduce en él y luego vamos a charlar con Efraín Molina, quien es el director de este proyecto de investigación. La economía mundial tiene una conectividad creciente y el avance de la digitalización ayuda a que sea necesariamente una economía digital y organizada en red. El desarrollo y expansión de Internet, la complejidad del sector bancario y otros adelantos tecnológicos crearon nuevas oportunidades para grupos de delincuentes organizados cada vez más complejos. Durante las últimas décadas del siglo pasado, donde hubo más liberalización y desregulación económica, es donde creció la criminalidad económica. Este trabajo de investigación busca identificar y analizar los problemas actuales que están vinculados a la criminalidad económica en nuestro país, su responsabilidad en el marco jurídico económico. Queremos profundizar en el papel regulatorio del Estado en la economía informacional y en particular con las transacciones digitales de bienes y servicios. Analizaremos las nuevas tendencias internacionales y nacionales de la criminalidad económica y el tratamiento judicial. Uno de los objetivos de esta investigación es proponer reformas para mejorar los procedimientos de investigación de las conductas delictivas económicas en Argentina. Bueno, luego del informe nos encontramos con el docente a cargo de esta investigación, el doctor Efraín Molina, el doctor en Economía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Conciencia ¿Qué Riojana. tal? Muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, ¿qué es lo que es la criminalidad económica y qué delitos podemos mencionar con respecto a esto para que la gente un poco la entienda para dónde va el proyecto? Sí, este proyecto de investigación que surge de una iniciativa conjunta tanto de la Cátedra de Derecho Comercial a cargo de la doctora Elsa Manrique, que es la codirectora del proyecto, y cátedras de ciencias económicas que están a mi cargo, surgió justamente esta iniciativa de comenzar a trabajar y de indagar acerca de la naturaleza de diferentes delitos que se van manifestando a partir del desarrollo de la economía informacional. ¿Por qué? Porque actualmente lo que tenemos es una economía en redes que se encuentra basada en el conocimiento y el desarrollo, fundamentalmente la economía digital, y donde gran parte de las transacciones a nivel mundial se van desarrollando a partir de estos desarrollos, ha dado lugar también a la aparición de grupos organizados para cometer diferentes tipos de instancias y de fraudes, no solamente sobre gobiernos, sino sobre empresas. Y a partir de esto se han generado numerosos vacíos legales en muchas jurisprudencia por parte de los países, primero para tratar de detectarlo y segundo para tratar de combatirlo. ¿Esto en función de qué? De que muchas veces los sistemas, tanto gubernamentales como por parte de las empresas, son permeables a determinados tipos de ataques. Y por otra parte también, porque gran parte de estos delitos no se denuncian por parte de las empresas. Entonces, es muy difícil por allí de tener estadísticas certeras acerca de la magnitud de lo que significan estos grupos cada vez más sofisticados y más organizados. Y por otra parte, el impacto también que va generando sobre las economías, tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. Perfecto. Su investigación hace hincapié en el avance de las tecnologías y especialmente en lo que es la economía digital. ¿Cómo se relaciona o cómo afecta esto con la llamada, acción delictiva económica que estamos mencionando? Sí, justamente lo que ha dado origen al desarrollo de la economía informacional y que gran parte de las transacciones en el mundo financiero se desarrollan a partir de transacciones electrónicas genera como una especie de caldo de cultivo o lugar propicio para que grupos delincuentes justamente generen allí diferentes formas, ya sea mediante prácticas extorsivas, en el caso de las empresas, encriptando cierto tipo de información, utilizando diferentes tipos de modalidades para realizar el cobro. Porque lo que antes teníamos era básicamente virus informáticos que se introducían en los diferentes sistemas para producir borrados y fraude de información.
Actualmente lo que se hace es la encriptación de la información y posteriormente pedir una especie de rescate, utilizando ¿qué? Monedas virtuales. Dentro de las monedas virtuales, generalmente lo que más conocemos es por ser una de las más conocidas, el famoso Bitcoin, ¿sí? Que no quiere decir que sea la única, pero que son sistemas que resultan muy difíciles de rastrear, han sido utilizados como los mecanismos de pago para justamente este tipo de actividades. Pero, obviamente, que resulta difícil de ser detectados por los diferentes países, ya que muchos de ellos, los sistemas judiciales no se encuentran preparados para qué, para contar con los equipamientos necesarios para detectar este tipo de fraudes, para poder intervenir cuando así se hace necesario. Y por otra parte, después también la legislación es establecer las penalidades que correspondan en el marco de la ley. Claro, para eso tiene que haber toda una reforma, digamos, ¿no? Sobre todo los esfuerzos que están desarrollando las economías desarrolladas, tanto lo que están comprendidas dentro de la OCDE como lo que están comprendidas dentro de la Unión Europea, ya vienen desarrollando desde hace más de una década diferentes tipos de esfuerzos y tratando de armonizar determinado tipo de conductas para que para atacar estos grupos delictivos, para tratar de minorizar y atemperar también los efectos que estos va generando, pero por otra parte también para adecuar los sistemas, porque ya no basta solamente con leyes que tengan que ver como por ejemplo leyes penales tributarias, leyes de lavado de activos financieros, sino también tratar de producir un seguimiento de quiénes son las empresas o los sitios que resultan más afectados, los organismos gubernamentales que también obviamente pueden sufrir ataques por parte de diferentes tipos de grupos, pero por otra parte también cuáles son los sistemas de penalidades que establece la ley para detectar cuando se producen este determinado tipo de delitos y por supuesto aggiornar toda la legislación vigente para estos nuevos cánones que se van dando dentro de lo que es la criminalidad económica. ¿Cómo afecta la criminalidad económica a un país? ¿Afecta directamente al grueso social, al común de la gente? Lo impacta de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque cuando se producen determinado tipo de prácticas a nivel de carácter gubernamental, se produce un desvío de fondos que obviamente se podrían estar aplicados para desarrollar diferentes programas, actividades que son propios por parte del sector público. En cambio, de cuando uno lo visualiza desde el ámbito del sector privado, vuelvo a repetir de que hay muchos de estos delitos que no son denunciados por parte de las empresas. Entonces quedan siempre dentro de la esfera o del ámbito privado y por allí la afectación directa que puede tener sobre el común de la gente más bien corresponde por una vía indirecta que por un perjuicio propio para los individuos. Uno de los objetivos de este trabajo de investigación era promover o tratar de hacer una reforma, proponer una reforma con respecto a las conductas que generan estos accionarios delictivos en Argentina. Sí, sobre todo teniendo en cuenta, recordemos que este proyecto recién comenzó este año, ¿sí? Uh-huh. Hace pocos meses que estaba vigente, por lo tanto, de realizar un estudio comparativo de cuáles son las legislaciones que están vigentes en los países, por ejemplo, en el caso de los países europeos, los países que se encuentran agrupados dentro de la OCDE, para saber cómo identificaron, cómo combatieron esta problemática, cómo están preparados, porque sobre todo lo que hay que tener una mirada es hacia futuro. ¿Por qué? Porque los medios tecnológicos, los soportes y lo demás van cambiando de una manera muy dinámica. Entonces, producir algún tipo de legislación sobre el momento actual, podés quedar desfasado en el tiempo dentro de unos muy pocos meses. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas formas, nuevas prácticas. Entonces, tratar de legislar, tratar de englobarlas bajo un formato de carácter actual puede resultar una tarea realmente de carácter complejo. ¿Por qué? Porque la dinámica propia de estos delitos van mutando, van utilizando todas las ventajas que desarrolla la tecnología, que sea muy difícil rastrear, que sea muy difícil identificarlos. Por otra parte, también la coordinación de la legislación a nivel internacional, porque estos grupos de carácter delictivos son de carácter transnacionales, actúan fuera de las fronteras del alcance de un país. Entonces, todos esos prolegómenos que se hace necesario tener en cuenta es lo que nosotros tratamos de vislumbrar. ¿Cómo se identificó este proceso? ¿Cómo lo están trabajando actualmente los países más desarrollados? Y de esa manera, ¿qué podría tomarse para el caso particular de nuestro país? Efraín, la verdad que es un tema para seguir charlando, mucha tela para cortar con respecto a este tema. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero decirle que ha sido muy grata su visita, que lo esperamos nuevamente por acá, por Conciencia Riojana.
y esperemos que en adelante nos siga contando cómo va esta investigación, este proyecto. Seguramente que sí, agradecer por parte nuestra la invitación, permitir de alguna manera difundir el trabajo que se desarrolla rico y variado desde el ámbito de la universidad y sobre todo compartir en una segunda instancia ya cuando tengamos elementos mucho más concretos que podamos abordar y que podamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana.